Tienes razón. Yo siempre estoy comprando las hojas de té para las fiestas. お菓子は私が作っていたり、みんなから徴収して買ったりしてるけど、紅茶は委員長の善意だものな。 Yo hago los dulces o los compro con las donaciones. Pero la delegada ha estado comprando el té con su dinero. Vengo a vigilar a mi gata que anda en mi cuarto, perdonen. No me vaya a hacer una mierda por ahí. La discusión se pone seria de repente. Rikkaじゃないけど、他のもいろいろ見て決めればいい。 私としては次は美術部を見学したいな。 No soy rica, pero yo creo que deberíamos visitar los otros clubs antes de tomar una decisión. Quiero ver el club de arte. そうね。他の部も見に行きましょうか。 Bueno, vamos a ver los otros. Rika sonríe por fin. Mayuri la lleva de la mano y nos dirigimos al aula siguiente. Pasamos más tiempo en el club de arte que en el de artesanía. ¿Tata? ¿Qué les ha parecido? Rika le pregunta a Mayuri que había estado escuchando atentamente en el club. Ahora está jugando con su cabello. ¿入部してみようかなとは思うんだけど? Estaba pensando en unirme, pero... Responde evasivamente. ¿何か引っかかることがあったの? ¿Prefieres otra? ¿活動内容があんまりだったとか? ¿No te interesan las actividades? 先輩がどうだとか、油絵だけがやりたいから石膏はしたくないとか、そういう理由じゃなくて。No es por eso.
Y tampoco es que no me agraden las otras estudiantes, ni que no quiera trabajar con yeso, ya que solo me gusta la pintura al óleo. Ella dejó de hablar y nos acercamos un poco. やっぱりお金がきついんだよ. Cuesta demasiado dinero. Se ve desanimada. まあ、自分用のイーゼルだとか、筆、絵の具、石膏とか、素人目から見ても入り用だものね. Bueno, no soy una experta, pero creo que necesitarías un caballete, pinceles, pintura, yeso y algunas cosas más. Travestirse, ¿no te habías bajado ya de mí? Y ahí vienes otra vez. Contigo, Tirsita. 他に使うところがなければ美術部もいいんだけど、趣味でお菓子作りもしてるしな。あれも地味に費用がかかっているし。 No tendría problemas si no tuviera que gastar en otras cosas. Pero me gusta hacer dulces y los ingredientes cuestan dinero. Mi querida Mayuri, en esta vida nada es gratis. Todo cuesta. Miro cómo Mayuri apoya la barbilla en su mano y mira por la ventana de una manera muy varonil. Necesito el dinero, pero no es tan importante para mí. Recuerdo una frase de una película que vi hace mucho tiempo. Noche en la Tierra. ¡Ey, Tirsa! ¿Dónde va? ¡Hija de tu madre! ¿Qué estás...? ¡Perdón, mi gata! Aunque supongo que la recordé por el significado opuesto. ¡Ay, Tirsa! ¿Qué es...? ¡Deja mi mouse! ¡Hija de tu madre! ¿Qué dijiste, Suo-san? ¿もしかして妙案が? ¿Se te ha ocurrido alguna idea brillante? Al sentir la presión de la mirada de Mayuri, me apresuro a cambiar del tema. そういえば、体験入部の説明の中でラフモデルをやっていると聞いて驚いたわ。 Saben, me sorprendió cuando dijeron que hacen bocetos de modelos desnudas. ¿What? ¿Nani? Caray, ¿qué onda con ese club? あれって専門の学校でなくてもやっているんですね. Pensé que esas cosas solo las hacían en las escuelas de arte. Digo esto desesperada, pero las dos se ven impresionadas. あ、白羽さんからその話題を振ってくるとは思わなかったな. No esperaba que alguien como tú sacara ese tema. Pensé que Mayuri iba a empezar a hablar de eso. Ya ven, chicas, subo para dar muchas sorpresas. Solo saqué el tema porque me impresionó. Justo ahora me doy cuenta de que parece que lo mencioné porque estoy interesada. Mi cara y mi cuello se enrojecen. シラハネさんの言うように、ヌードデッサンまでやってるっていうのは驚きだったな. Sí, a mí también me sorprendió cuando dijeron que usarían modelos desnudas. でもここって人里離れてるし、モデルの人を呼ぶの大変じゃないのかな. Este lugar está lejos del resto de la civilización. ¿No será difícil encontrar modelos? シューに一度だって話してたけど、そう考えるとおかしいわね. Dijeron que es una vez a la semana. Es extraño ahora que lo pienso. もしかして、先生、生徒同士で順番ずつモデルになっているんじゃないかしら。 Tal vez las profesoras... No, las estudiantes se turnan para ser las modelos. Profesora, me hace recordar a esa hermana Bastia. Estoy segura que ella con gusto lo hace. ¿Setoga? ¿Nudo de sano modelo ni? ¿Las estudiantes? ¿Modelos desnudas? Mayuri pregunta asombrada. De inmediato piensa en los baños de los dormitorios. ¡Shuchu-dekiru-wake-nai-janai! ¿Cómo serían capaces de concentrarse? でも、学院の立地を考えたらあり得る話なのか。でも、ヌードデッサンか。
Por la ubicación de esta escuela, no me parece imposible. ¿Modelos desnudas? Mayuri mira por la ventana como si su decisión de unirse se hubiera vuelto más complicada. Mayuri, ya estoy viéndote a través de tu mente cuchambrosa. Luego, con una sonrisa como la de Yegaki, se gira hacia mí y me pregunta. ¿Shirahane-san mo haitte kureru? Mayuri, ¿qué estás pensando? Si yo me uno, ¿te unirías conmigo, Shirahane-san? Oh my god. Si tú lo haces, Pues supongo que es este, ¿no? Vamos para recalcar. Ok, o sea, dice que sí. Diablo, señorita. La intención detrás de esta pregunta... ¡Vaya, Suo! Al menos captaste eso. ¿Está preguntando si quiero verla desnuda? O tal vez al contrario, tal vez Mayuri quiere verte desnuda, Suo. Yo no sé, todo puede ser posible. Imaginar a mi compañera mi tía desnuda no solo hace que suba mi temperatura, sino que también doy un paso atrás de manera inconsciente. その反応って傷つくな。全然私に魅力がないってことだし。 Este tipo de conversación no la tuvimos con la ruta de Mayuri, si no mal me equivoco. Ay, esa reacción me duele. Supongo que no me encuentras atractiva. Bueno, esto... Shirahane-san はお風呂を誘っても一緒に入ってくれないし。 Tampoco me acompañas a los baños cuando te invito. Parece que hay una pared entre nosotras. No es eso. Quiero acercarme a ella, en serio, pero... No sé qué decir y termino por no decir nada. あんまりスオさんを困らせないの。 No provoques tanto a Suo-san. Probablemente le preocupe más no ser vista desnuda que lo que estás hablando. Si se une al club, ella también tendría que hacer eso, ¿verdad? Sí, así es. No me había dado cuenta de que yo también tendría que hacer de modelo. Pero aprovecho lo que dice Rika y asiento con la cabeza. Aprovecho el book. Aunque todos sabemos por qué Suo no quiere bañarse con ellas. ¿Te has dado cuenta? Sabía que Mayuri lo decía por querer ver a esta Suo desnuda. Yo lo sabía. La sonrisa de Mayuri es exactamente igual a la de Yaegaki. Y susurra algo que no alcanzo a escuchar. それじゃ次は正規の部に行ってみましょう。同好会でこれだけの設備なんだから、学院公認の部はどんなかしらね。 Bueno, estos han sido los clubes no oficiales. Visitemos uno oficial ahora. A ver cómo son las instalaciones. Al ver la alegre sonrisa de Rika, me llevo una mano al pecho para calmar los latidos de mi corazón. Ay, Tibsa, me estás intumiendo las piernas. Visitamos dos de los clubes oficiales de la academia, el de artes literarias y el de astronomía. Mientras nos dirigimos al último club, el de coro, tengo una terrible premonición. Estoy a punto de recordar a esa mujer. Oh no, Suo, no recuerdes a tu madrastra. Ok, parece que ya se puede soltar. Sí, esto ya lo vimos en la ruta de Mayuri, cuando conocemos a esta chica. Ya duérmete, Tirsa, ¿no que tenías frío? Acariciando a mi Neko. Bueno, lástima, ustedes no la pueden ver por la cámara, no está muy baja, pero aquí tengo a Tirsa. Mi gatita. Me
Millones de pelos, quizá. Millones de pelos. ¡Ah! Decisión. Se lleva un dedo a los labios con una sonrisa diabólica. Supongo que eres amiga de Yaegaki, sí. Perdón, es que me gusta siempre verla allí. Pienso y si... Si dijo el árbol de Judas... Que Yatsushiro conozca ese nombre significa que la escuchó de alguien que estaba en la fiesta. Le devuelvo la mirada y digo el nombre de la compañera de clase que se parece a ella. ¿Moshikashite Yaegaki Erika-san kara kiita no desu ka? ¿Tal vez lo sabes por Erika Yaegaki-san? Yaegaki... Yaegaki. Ah, sí, la chica que diseñó el misterio. Ella es interesante. Me gustaría ser su amiga. Pero por desgracia, ella no fue quien me lo ha contado. Cuando estoy a punto de preguntarle quién lo hizo, retira su brazo de mis hombros. Sasaki Ichigo, Sasaki Ringo Shimai kara sa. Ryōribu de tanjōbi kai de no koto o hirō shite ita yo. Fueron Ichigo y Ringo Sasaki. Me contaron sobre su fiesta de cumpleaños en el club de cocina. Hanashi o kiite, Tsuo-kun to wa ichido hanashite mitai to omotte ita no sa. Cuando escuché eso, pensé, tengo que conocer a esta chica. Ichigo-tachi ga itte ita senpai tte iu no wa... Entonces, las estudiantes de segundo año que las gemelas nos querían presentar... Boku no koto da yo. Esa soy yo. Gashoubu to ryōribu, dochira mo kennin shite ite ne. Ma, kochira no hou ga omu ni yatte iru kedo ne. Tirsa, mira cómo ya llenaste mi compu de pelos. Estoy en el club de cocina y en el decoro. Aunque me concentro más en este. ¿Sou dattan desu ka? Ah, ¿de veras? Ah, sou sou. Sore de yuda. Ok, estoy ya. Ya lo vimos. Mira, Tirsa, me llenas de pelos, la... ¿Makabara hazake o shite iru no? Yuzuri, ¿ha? ¿Estás jugando de nuevo, Yuzuri-ha? Aparece una chica tan bonita como un hada. Bueno, ya la conocemos. Vamos saltándonos. ¿Qué bulla? ¿Esta luz? ¿Te gusta que te acaricie con esto, hija de tu pelona? ¿Prefieres esto que mi mano? La cara de placer que pone mi gata. Se preguntan qué edad tiene mi gatita hermosa, no sé si la ven aquí. Mi gatita chula. Ya tiene 15 años, va para 16. Es una gata anciana ya, por eso debo de ponerle más atención. Sí, ya tiene casi 15 años conmigo. No, ya tiene 15 años conmigo, mi gata. La tengo desde bebé. Yo tenía 13 años cuando me la dieron. Bueno, pues nunca lo he hecho antes. ¿Hacer qué? Al ver sus inquisitivos ojos azules... Nunca he hecho esto antes. Miento. Supongo que de tocar el piano, ¿no? ¿De veras? ¡De veritas! Me mira con un poco de sospecha frunciendo el ceño. ¿Qué sucede? ¿Dou shita, Neri? ¿Tabeawase no warui mono demo kuchi ni shita ka? ¿Qué ocurre, Neri? ¿Comiste algo que te hizo mal? Ano Nessuo-san. ¿Kyo waruku shinai de kiite moraeru? Susan, por favor, ¿puedes ser honesta conmigo? Toma mi mano como si no hubiera escuchado a Yatsushiro. Oh. Ah. Un
sonrisa escapa de mis labios al sentir el calor de su mano, aunque eso no es todo lo que me molesta. Verás, su mano masajea la mía suavemente y mis mejillas se enrojecen. もしかしてなのだけど、スオさんはピアノを習っているのではないかしら。 手のひらのこれ、 ピアノタコよね。 Te descubrieron, Suo. ¿Será que sabes tocar el piano, Suo-san? Estos gallos son por el piano, ¿no es así? ¿Sono, Suo-san? ¿Es cierto, Suo-san? Sus dedos han encontrado los callos que deleitarían a cualquier pianista. Y no puedo decir absolutamente nada. Agacho la cabeza y le digo. Nunca estuve en un coro, pero mi madrastra era una música, así que aprendí de ella. Se lo cuento. それじゃ、少しだけ弾いてみてくれない? Entonces, ¿puedes tocar algo para nosotras? ¡No! Bueno, ya lo vimos. ¡Ah, Tirsa! Me duelen las mechas por estar sentada en esta posición. ¡Ah! Ya ni me acordaba de esto. Pero bueno, ya lo vimos. Sigue recorriéndose. Llegamos al invernadero, esperemos que no esté la hermana Vázquez. Tirsa, te voy a sacar, ella me duele las manchas. Yo la enfrento, termino con esto de una vez. Supongo que va este. Debería terminar con esto de una vez. En mi estado debilitado, mi fachada está a punto de romperse. Ahora no hay nadie en el invernadero. Pero si no me apresuro, puede que alguien venga. Y si viene alguien y me ve vomitando. Ah, cierto, que se puso mal y corre a esconderse en el invernadero. Me había olvidado esa parte. Justo cuando pienso que está por terminar, mi náusea se hace más fuerte y el sudor gotea de mi frente. Le hablo a la presencia que está detrás de mí. Desaparece. Solo perdóname, por favor, madre. Susurro. De repente escucho el sonido de pisadas fuertes. Shirahane-san? ¿Okasante? ¿Shirahane-san? ¿Madre? Giro la cabeza lentamente para ver de dónde viene la voz. Ahí está ella, con una expresión de perplejidad en su rostro. Me está mirando. Y la estoy mirando. No me acuerdo, en esta parte sí fue Mayuri también quien la encontró o fue Rika. Ya no recuerdo, pero creo que sí es Mayuri porque sí se puede saltar. ¿Qué quieres ayudar en tu vida? Ok, su sonrisa se desvanece y con ojos sinceros me pregunta. ¿Decir la verdad o mentir? Lo siento, Mayuri, pero tengo que mentir para irme a la red de Rika. Come. ¿Qué debería decir? Mis sentimientos están en conflicto y corren pensamientos oscuros por mi cabeza. Yo no puedo mirarla a los ojos y mentirle. Kosaka-san no kangaeteiru koto ja nai wa. Kosaka-san, no es lo que piensas. So. ¿De veras? Pero mis labios dicen mentir. Supongo que es por lo de su mamá, ¿no? Su mirada es tan directa, tan sincera, que me siento aterrada. Estoy demasiado asustada para contarle la verdad. Kono hitomi ga keibetsu no me ni kawaru no wa iya.
desearía que estos ojos me miraran con desdén. Omatase. Sorosoro nemashouka. Shoutou no chikan yo. Perdón por haberlas hecho esperar. Deberíamos ir a la cama. Ya es hora de apagar las luces. Soda ne. Sí, tienes razón. Suo-san mo. Karada no guai ga warui dakara. Hayaku shushin shinai to. ¿Ne? Tú también, Suo-san. No te sientes bien, así que necesitas descansar. Me insta a hacerlo con su alegre amabilidad de siempre. Tirsa se libró volando el broche que me sujetaba a esto para tus pelos. Salió volando. Todo por jalarlo. Sí. Le respondo mirando el piso. Perdón, te molesté, ya te volviste a parar. Al escuchar las voces alegres de la fiesta de Tello. Bueno, pues hasta aquí le dejamos, chicos y chicas. It's time. Guardo de una vez porque no vaya a ser como mi gata anda muy para acá para allá. Me apague la compu o algo. Así que ahí guardé. Pues hasta aquí, chicas y chicos. Me despido. Como siempre, que tengan un bonito fin de semana. Una muy buena semana. Y nos estaremos viendo hasta la próxima. Vamos, Tirsa, ya que estás aquí, despídete también. Despídete. ¡Matane! Me quiere dar un beso. Ya pues, ya te dejo. Ahora sí, ¡matane!